Hola chicos, muy buenas, entonces estamos acá en un nuevo video y como vieron en el video, como vieron en el título en el video de hoy, vamos a utilizar madera para hacer una cosa. Y ya lo vieron en el título, entonces no tiene mucho sentido que les digan, ahorita les muestro, pero bueno. Lo que les quería decir, no sé si este video se va a subir el 3 de enero a las 12 y 45 del día, o si se va a subir el 31 de diciembre a las 11, a las 11 y 59 de la noche. ¿Por qué razón no sé esto? Porque quiero hacer un cover como en el canal ya he cantado anteriormente. Creo que por aquí, o no, por aquí no me acuerdo dónde están las anotaciones realmente. Les voy a dejar exactamente los dos videos en los que he cantado, que uno es en el que improvisé, que fue mi primer video cantando, y el otro fue en donde hice el cover de Sigue Soñando de Peter G. Y el cover que quiero hacer es el de En Tus Zapatos de Santiago Cruz. ¿Por qué creo que esta canción me puede quedar bien? Porque no va tan rápido como otras canciones. Y creo que el ritmo lo puedo llevar un poco más yo, lo puedo llevar yo un poco más fácil. Muy bien, sin nada más que decir, también les quería decir que por fin un video de madera. ¿Hace cuánto que no hacíamos un video de madera? Si es el 31 desde el año pasado, y si es esto, va a ser el último, y si es para el, digo, si es el 3 de diciembre desde el año pasado que hicimos el video de la repisa, y si es el, digo, el 3 de diciembre, 3 de enero, y si es el 31 de diciembre, este fue el último video del año que es de madera. Muy bien, sin nada más que decir, ¡dentro intro! De este video es una pendejada. Ok, sí, tengo el foco en la mano, ok. Pero bueno, lo que les quería decir, el monitor normalmente cuando lo utilizo me toca estar muy agachado, porque si se dan cuenta, es bastante bajo, bueno, no se dan cuenta, pero digamos que era bastante bajo para la posición en la que yo estoy en la silla, que cuando conecto el computador aquí a ese lado donde se está moviendo la luz. Y entonces dije, no, me está comenzando a doler el cuello, eso no debe ser así, es mejor evitar una lesión de cuello a largo plazo. Entonces pensé en utilizar exactamente un, ¿cómo es que se llama? Un soporte para monitor de esos que lo alzan un poco. Y miren lo que me encontré. Si se dan cuenta, son bastante caros, de 100.000 pesos, 60.000 pesos. Que pues puede que en dólares no sean tan caros, pero la verdad se me hizo un precio bastante injusto teniendo en cuenta lo que es un simple soporte para monitor. Entonces yo dije, creo que lo puedo hacer yo mismo mucho más barato. Es correcto, esas cosas son asquerosamente caras. Entonces dije yo, son más o menos una forma así, bueno, de hecho ahorita les voy a poner un plano de cómo lo voy a hacer yo. Y la idea es que tengo aquí esta madera que ya le hice las medidas exactamente como la voy a cortar. Entonces, otra cosa que no sabía, si ponerle ese video hashtag arte con año o no, porque pues teóricamente esto sería arte porque es madera, pero no estoy seguro porque no entiendo mucho del arte, solo sé que la actuación y cantar es un arte, de más no sé. Ah, bueno, y el cine es el séptimo. Bueno, es lo principal del arte, pero no sé mucho del arte. Es a lo que me refiero. Y sí estoy grabando con el micrófono, pero no sé qué tan bueno habrá sido porque pues tengo el celular un poco más cerca. Muy bien, entonces ahora les voy a mostrar cómo corto esto y una cosa que le voy a poner más encima, que también voy a meterle las imágenes de cuánto cuestan esas cosas ya hechas, que se me hace que es un abuso. Y también les voy a poner un plano de más o menos cómo es que yo lo voy a hacer. Ok, la idea es que sea una estructura más o menos así, 4 palos, dos de largo, dos de ancho y una tapita arriba. En la tapita arriba es donde se le va a poner donde se va a poner encima el monitor, y la idea es que todo quede más o menos así, así que todo más o menos. Y ya. Ya estoy en la escalera donde sí puedo cortar, y porque tengo el libro de la álgebra de Baldor aquí, el peor enemigo de muchos de nosotros. Porque más o menos la altura, esto es lo que necesitaba y esto es un poquito más alto, pero bueno, si es un poquito más alto no me quejo. Y más o menos la medida, esto es lo que necesitaba. Ya tengo las medidas básicamente porque pues anoche eso fue lo que cogí, puse las medidas de cómo debe ser de cada lado. Sí, los dibujos pueden ser un poco extraños, pero con el esquema que les puse anteriormente ya van a entender.
y le iba a meter una tabla que era un triple, pero vi esta tabla por ahí y le pregunté a mi mamá que si la podía usar, y mi mamá me permite usarla, entonces ya estamos del otro lado. Les voy a mostrar cuando ya haya hecho, cuando vaya haciendo corte por corte. ¿Por qué? Porque quiero que este video dure al menos 5 minutos. Muy bien, ya fue hecho el primer corte, admito que estaba un poco difícil, la madera es más gruesa de lo que esperaba. Ya terminé de hacer todos los cortes, nada más los tengo que unir con puntillas que están allá. Aquí están las puntillas. Y después recortar un cuadrado a la medida de esto. Estoy cansado, sí, cortar la madera cansa. Bien, ya lo pegué con puntillas, lo malo es que hice los cortes chuecos y ya. Si hacen eso, entonces cojan, párense encima de esto. Y mientras clavan las puntillas, así, le van dando y con eso queda relativamente. Ojo, eso sí es peligroso, no es tan simple. Y queda relativamente normal, aunque bueno, normal no tenga nada. Después dejan el lado más bonito para el otro lado y listo. En esto desconcentro un poco, pero bueno, más o menos así es como se clava esto. Esto es un poco difícil de hacer así, pero bueno. Listo, ya ahí quedó más o menos bien como debería quedar. Quedó algo estable, quedó bien. Entonces ahora la idea es medir esto, ver cuánto mide y con eso ya quedará relativamente bonito por encima. Y listo, y creo que también le hará cierta solidez más. Creo que les voy a mostrar cuando termine de cortar el otro pedazo. Entonces, como vi que las puntillas pueden llegar a atravesar, la madera, si las pongo simplemente esto, esto y esto, creo que si pongo toda esta capa de grosor, las puntillas ya no atravesarán hasta el escritorio y no me dañarán nada. Sí, según yo, no alcanzan a llegar porque esto es un poco más grande. Entonces, creo que les mostraré cuando termine de cortar este listón y cuando termine de cortar esto, que ya le hice el rectangulito. Sinceramente, esperaba que esta cosa fuera más difícil de cortar. Ya prácticamente acabé de cortar esto, nada más falta cortar dos de esa misma medida. Cuando tenga todo cortado y lo vaya a ensamblar, les aviso. Ok, ya tengo pegada ahí la estructura encima, ya tengo la estructura acá. Y nada más es después de que pegue esta a esta, pegarla encima de esta. Creo que les voy a mostrar cuando tenga la segunda estructura pegada a la primera, o sea, esta a esta. Bien, ya tengo pegado esto, ya lo puedo coger así, no se cae, ahora simplemente toca terminarlo de pegar. Y creo que podríamos ir a las conclusiones. Y ya terminé, ya todo está pegado, ya todo este cajoncito está bien hecho. Y ahorita se los muestro en el televisor y vamos con las conclusiones finales. Y no sé si este video está siendo subido el 31 de diciembre. Bien, y este es el resultado final. Este era el libro en el que apoyaba antes y este es el soporte en el que voy a apoyar ahora. Lo malo es que quedó un poco julenco, pero bueno. Digamos que si a eso le meto una cuña va a quedar perfecto. Se los muestro ya cuando esté instalado y les digo si les tuve que meter la cuña o no. Muy bien, así es como queda. Con el libro queda mucho más pequeño, con esto queda mucho más grande. Y me queda perfecto ahí a la altura de la cara. Muy bien, creo que ahora seguimos con las conclusiones sin guión, pero conclusiones con el otro ángulo y el micrófono. Pero qué opinan, la verdad me parece que queda bastante bien, aunque cometí un par de errores, la verdad. Ok, llegamos a las conclusiones finales. ¿Por qué no comprar una de estas cosas de 60 mil pesos y hacerla? Muy bien, pues digamos que para quien tenga la plata, no le duela soltarla, pues está muy bien. Pero por ejemplo, para quien como yo, no trabaje, sea menor de edad y pues tenga ciertas limitaciones económicas, pues le puede venir muy bien, porque pues el coste nada más es un listón de madera o dos listones de madera, como en mi caso. Una tabla para encima y unas, ¿qué? 12 puntillas más o menos. Coste le salen 12 puntillas y dos listones de madera y una tapita superior. Y malo mucho, una o dos horas de trabajo. Me tomó mucho más porque en ciertos momentos no podía hacer ruido, entonces me jodí. Y pues, sinceramente, se me hace que es una muy buena opción. El monitor queda bastante bien, No queda muy inseguro. Y si usted se la ingenia más que yo y hace los cortes más rectos, le va a quedar mucho más estético. A mí me quedó un poco feo, fue por lo que hice los cortes un poco menos rectos. En materiales o herramientas no se da mucho. Materiales nada más se necesita tener un serrucho y un martillo. Y en herramientas y en materiales solamente las maderas y las puntillas, ¿ya? No se me hace que sea muy difícil de hacer, la verdad. Me gustó, la verdad, hacer este proyecto. Hace mucho que no hacía un proyecto con madera. No sé si esto va a estar subiendo el 3 de enero o el 31 de diciembre, pero en cualquiera de los dos casos me encantó mucho hacer este proyecto. Entonces, chicos, ya saben, dar like, suscribirse, fortalecer mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!
Ay, se me olvidó algo, decir algo. Sea el 3 de enero, sea el 31 de diciembre. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Regalo de feliz año este video.